Salimos del aparcamiento que está al lado de la carretera, a la altura del pueblo de la Dehesa de Montejo. Luego seguimos las indicaciones de esta ruta señalizada para internarnos por un buen camino en un bosque de robles, por el fondo del valle de Tosande. Cuando llegamos a una explanada donde se encuentra el chozo de Esas, giramos a la izquierda para subir por un hayedo que nos conduce a la tejeda de Tosande y un poco más allá hasta su mirador. Desde este lugar descendemos completando un circuito por un bonito hayedo hasta enlazar con el camino de ida y regresar así al punto de origen.
este trabajo contigo y te agradezco que si te ha gustado este vídeo, te suscribas a mi canal en YouTube. De esta manera estarás informado de mis futuros trabajos. También quiero pedirte que me regales un like, pulsando en el icono correspondiente. Gracias por ver el vídeo. Hasta pronto.